Bienvenidos nueva vez a su espacio La República por el Nuevo Diario. Gracias a Dios que nos permite otro programa más, un proyecto que ya alcanza su primer aniversario y estaremos anunciando en lo pronto las actividades que tendremos en conmemoración de aniversario de este proyecto La República, cual inició en radio y ya estamos en esta plataforma de El Nuevo Diario con una buena acogida, verdad que gracias a Dios que nos ha permitido llevar este proyecto casi un año y esperamos seguir creciendo. Gracias a todos aquellos que se conectan con nosotros, a parte técnica, a los también que son parte de este equipo, cada uno se encuentra también en otras labores que son parte también de este programa. Hoy, una noticia que ha enlutado el país es el tema central no solamente de este programa, sino de todos los programas noticiosos, porque ha llamado la atención la muerte de quien fue Orlando Jorge Mera, quien en estos momentos, hasta el día de hoy, ocupaba lo que fuera el ministerio como incumbente de lo que concerniente a medio ambiente, donde se veía un trabajo arduo haciendo del día a día con relación al medio ambiente. Y pasa este hecho lamentable, a quien extendemos nuestras condolencias a sus familiares, a Orlando Jorge, quien ocupa una curul en lo que es la Cámara Legislativa en la República Dominicana, muchacho joven que viene desempeñando grandes proyectos e ideas legislativas. Nuestras condolencias para ti y tus familiares con la muerte de tu padre. La semana pasada estuvimos enviando lo que fue información noticiosa de lo que era la cobertura especial de las elecciones en Colombia, las elecciones presidenciales en Colombia, las cuales pasan ahora al segundo plano de una segunda vuelta. Fuimos a hacer esa cobertura donde hicimos ese trabajo especial y tenemos, aparte de ese trabajo especial que hicimos por allá, donde se pudo entrevistar al cónsul dominicano en Colombia, también hicimos una entrevista a una dominicana periodista que se ha hecho bien famosa allá entre los dominicanos, entre los colombianos y también entre los latinos, que mantiene esa información noticiosa desde República Dominicana, donde vende eso bastante, de manera muy positiva. De verdad que felicidades a Caro Fior Pérez, que su programa en Tacones TV, entonces promueve esa parte positiva. En este programa de esta semana tenía un viaje al interior de aquí de República Dominicana, donde eso se promueve el turismo allá en Colombia, donde ella tiene su programa y donde está residiendo, donde ya tiene un gran tiempo allá residiendo, allá en Colombia, exactamente en la ciudad de Bogotá. Vamos a esa entrevista realizada por nuestro compañero Hanfio El Polanco con Caro. Gracias. Sí, de regreso aquí en tu espacio de La República para el Nuevo Diario. En esta ocasión estamos siguiendo con referente a este programa especial de Colombia y como es costumbre tenemos la presencia de una amiga y una comunicadora de todos nosotros los dominicanos aquí en Colombia, Carol Fior Pérez. Gracias. Me encanta cuando los dominicanos vienen a buscarme. Además que si vienen y no me buscan, no los dejo entrar. Sí, ¿cuál ha sido el trabajo de la que tú has hecho aquí para la comunidad dominicana? Que ha sido una de las principales, que nuestra voz en, voz en Colombia es Carol. Sí, eso es cierto. Y no porque sea la mejor, sino porque soy la única. Realmente la comunidad dominicana en Colombia es poca. Y al yo ser pues la única periodista, pues por supuesto eso me ha dado la oportunidad de destacarme, ¿no? Y de convertirme como en una vocera de los dominicanos acá y de los colombianos también hacia República Dominicana. Entonces yo soy como la responsable y el puente en que estas relaciones que surgen de todas las cosas, porque República Dominicana y Colombia son los países que más colaboración tienen en todo el continente, es una relación muy poderosa,
digamos que yo he tratado de capitalizar toda esa relación tan poderosa y tan bonita que hay entre los dominicanos y los colombianos, y a través de mi periodismo potencializarla. Por supuesto, con énfasis en dos puntos importantes, que es la educación y la cultura, porque son las cosas que me llenan y a lo que he dedicado también parte de mi vida. Entonces, soy como ese enlace, me da mucha alegría servirle a la misión dominicana, servirle a la misión colombiana y aportar y hacer cosas que es lo que me gusta por el bien de este amor eterno que son los colombo dominicanos. Ese amor constante. Otra pregunta, ¿qué tiempos tienes en Colombia? ¿Qué tal la comunicación? ¿Qué tal ese tema de ser mujer también? Que allá es muy cuestionado. Entonces, ¿cómo más o menos usted ve esa parte? Bueno, yo tengo 20 años vinculada a Colombia. Primeramente viví 10 años, me fui 6 años a la isla y hace 3 años que regresé. Hago radio y televisión para ambos países, también para Estados Unidos, también para Uruguay, para Ecuador. Y soy como un enlace porque como soy la única dominicana, periodista en Sudamérica, eso me sirve para aportar, ¿no? Y para contar las historias que les sirven a todos. El ser mujer, bueno, yo creo que me he impuesto siempre, tanto aquí como en República Dominicana, pues yo soy una mujer de mucho carácter, eso dicen, pero que trato de suavizar todo eso con mi ternura y con mi amor natural por la vida. Pero como en todas partes, hay algunos cuantos despistados por ahí, pero yo no le hago caso a eso. Yo trato de imponer las cosas que yo entienda a través de mi educación y a través de lo que yo sé hacer, que es comunicar, educar y gestionar cultura, y lo voy haciendo. Eso es importante porque no solamente vemos esa entrega de amor, sino esa profesionalidad en lo que es esa entrega a la comunicación para que tengamos una información adecuada. Es lo que sé hacer. Es lo que sé. Yo soy periodista y amo ser periodista. Excelente, excelente. Programa Tacones. En Tacones TV. Comenzó primero como En Tacones Radio para Quisqueya FM allá en República Dominicana y también para acá. Pero desde hace un año y medio comenzó en plena pandemia. Hace un año y medio es En Tacones Televisión o En Tacones TV, que invito a todos a que nos vean por allá por Dominicana, por el Canal 4, nuestro canal nacional dominicano, los domingos a las 3 de la tarde y repeticiones durante la semana para acá, para Colombia, para Estados Unidos, para Uruguay, para Ecuador y sobre todo en mi canal de YouTube, En Tacones TV, y mis redes sociales, Carol Fior Pérez, periodista, y ahí se van a dar cuenta de todo lo que hago todos los días. En Tacones TV. En Tacones TV. Esto es todo por esta parte con nuestra amiga, hermana Fior. Un churro, ¿verdad que sí? Entonces seguimos con tu espacio La República. ¿Sabías que durante la lactancia tu leche es más digerible para el bebé porque es de la misma especie? Por ejemplo, la leche de vaca es buena para el becerro, la de chiva es buena para la chivita, pero la leche tuya es la mejor para el humano, que en este caso es tu bebé. A través de tu leche, le pasas inmunoglobulinas al bebé, que hace que sea más resistente a enfermedades alérgicas y a enfermedades respiratorias. Tu leche no te costará ni un centavo. ¡Es gratis! Entonces, ¿por qué comprar la leche de vaca si la tuya es gratis? Mamá, queremos informarte sobre la importancia de darle a tu bebé la leche que tú produces a través de tus senos. ¿Sabías que el hecho de abrazar a tu bebé para que la piel tuya y la de tu criatura se junten, hacen una relación emocional entre el bebé y tú, que nadie más que tú, pueden ofrecer a ambos? Cualquier persona puede darle un biberón a tu bebé, pero únicamente tú puedes amamantar a tu hijo o hija. El Nuevo Diario, primer medio con una aplicación de noticias en el país. Primer medio informativo dominicano en utilizar Instagram. Primer medio informativo local en tener presencia en Snapchat. El Nuevo Diario es el primer medio en transmitir en redes sociales. Y nos alegra contar con 623 mil seguidores en nuestras redes. Y seguimos creciendo. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. El Nuevo Diario, primer medio con una aplicación de noticias en el país. Primer medio informativo dominicano en utilizar Instagram. Vermellón Working Dreams te ofrece los servicios de hoteles, excursiones, paquetes turísticos, boletos aéreos, seguros de viajes, cruceros, congresos y convenciones,
viajes de incentivos, eventos sociales y corporativos, con servicios locales e internacionales. Tus aventuras, eventos y proyectos hechos realidad. Llámanos al 809-435-3032. Vermellón, Working Dreams. De regreso en su espacio La República por el Nuevo Diario. Mucha información en el día de hoy, a pesar de esa lamentosa realmente noticia. En el día de mañana está pautado salir el presidente de la República, Luis Abinader, a su participación en lo que es la Cumbre de las Américas. Cumbre que inició en el año 1994 en la ciudad de Miami, Estados Unidos, exactamente en Florida, Estados Unidos. Pero en esta ocasión, 2022, hay algo muy particular, donde la Cumbre de las Américas, así como su nombre lo indica, que engloba, ¿verdad?, nuestro continente americano, pero hay países ahí que están negados a su participación, como es el caso de Venezuela, y el caso de Nicaragua. Todavía hay dudas con el tema de Cuba. Pero son partes integrales e importantes en lo que es una cumbre, o por lo menos reuniones de consenso, de búsqueda, de soluciones para las Américas, donde nuestro presidente, Luis Abinader, estaría participando de la misma. Y creo que todavía México, que tiene dudas de su participación, donde se hablaba de un boicot de parte de México, son países de suma importancia. Y más aún cuando venimos de una pandemia, donde se tienen que buscar todavía estas ideas y mecanismos, cómo combatir el tema de lo que es pospandemia con el tema económico, el tema de la alimentación. Y en Europa se habla de lo que es la guerra del pan, a partir de lo que es también no solamente la pandemia, sino la guerra de Rusia con Ucrania, donde ha elevado los costos del tema de la harina y los cereales en general. Entonces llama la atención que en una cumbre de las Américas no estén países tan importantes que hagan ese fuerte enlace y búsqueda de solución para las Américas. Para nuestro presidente Luis Abinader sería en 2 años que va a cumplir ahora, lo que sería ahora mismo el viaje número 13. Porque recordando que hizo un viaje de manera privada a lo que fue la graduación de una de sus hijas, pero ya sería su viaje número 13 en lo que es en su trabajo presidencial. Auguramos todas las partes positivas para el presidente Luis Abinader, porque los temas que van a tratar allí son temas de mucho interés en el ámbito comercial. Y recientemente que estuvo siendo reconocido por lo que fue el manejo de la pandemia. Entonces, me imagino que entre estos temas se tratarán en esta cumbre, donde Abinader tendrá una buena postura ante los demás para exponer su posición, su manejo del turismo. Y hablando de turismo, recientemente se estuvo celebrando en Punta Cana lo que se fue ese congreso empresarial, donde Felipe Vicini habla de un gran porcentaje de aumento en la visita de turistas, a pesar de nosotros venir de una pandemia, y de lo bien que ha estado fluyendo el tema de turismo. Lo hemos hablado bastante aquí, muy activo el ministro de turismo con relación a ese manejo hotelero, ese manejo de las playas, ese manejo total de turismo, esas relaciones que ha estado de manera activa haciendo el incumbente de turismo. Pero a pesar de esa situación, nos encontramos con ciertos detalles de turistas que se encontraron, por lo menos en la playa de Punta Cana y en Juan Dolio, el tema del sargazo. A mucha gente le molesta esta situación, entienden que es una falta de limpieza, una falta de cuidado de las autoridades, pero eso es un tema realmente interesante a seguir, donde
turistas no les gusta el tema de ese sargazo. La playa de Guandol estuvo llena, de acuerdo a las informaciones vistas en este fin de semana, y donde las personas se quejan que no se pueden bañar. Creo que una parte de turismo, no sabemos ahora mismo cuáles serían los proyectos que tiene el ministro, bueno, lo desconocemos. No con esto decimos que no esté haciendo nada, sino más bien que desconocemos cuáles serían esos planes. Porque no solamente pasa aquí, en otras regiones de Latinoamérica con playa, también se ha visto esta situación, pero donde esperamos que puedan ser la misma búsqueda de una solución para que los turistas puedan disfrutar de lo que son las playas. Que es por donde más vienen las personas a disfrutar el tema del clima y ahora más en lo que es el verano. Así que esperamos ver de parte de las autoridades cuáles serían los trabajos que se estarían haciendo con relación a esa situación. Seguimos hablando también con el tema de la delincuencia, en el cual tenemos un invitado que estaremos presentando en lo adelante en el programa del día de hoy para tratar el tema de la delincuencia y el tema de la criminalística, el tema del manejo de la criminología. Terminando con el tema de la cumbre de las Américas, para muchos ven que el presidente Luis Abinader está viajando bastante, que ya en 2 años lleva un periplo, ¿verdad?, de unos 13 viajes. Entendemos que son parte de los oficios que tiene el presidente en su agenda. Y la misma realmente, entendemos que cada vez que es invitado el país y donde se puede esbozar cada una de las acciones que está haciendo el mismo presidente, de los proyectos, entendemos que es algo positivo, tal como pasó en Europa recientemente, con esa vestidura que dio nuestro presidente allá, realmente donde fue visto a nivel mundial de manera positiva con ese manejo que tuvo el país con el tema del coronavirus, el tema de la vacunación, el tema económico. Pero estamos viviendo otra realidad. En los supermercados nos damos cuenta con el tema de los precios. Y vamos a ver algo muy interesante hoy en el segmento de Canal Financiero, donde la política monetaria a nivel mundial viene con muchos cambios. Y eso también incluye a la República Dominicana. El mismo tema de la guerra también llevará intereses en los bancos que afectarán el tema de los créditos y préstamos. Eso afectará aquí. Y lo hemos visto desde ya, aquellos que manejamos por lo menos un crédito donde se ha elevado la tasa desde ya. El Banco Chase de Estados Unidos, también donde su director estuvo hablando de eso esta misma semana, que se ajusten las correas y los pantalones por la situación que se aproxima con relación al tema de los préstamos, los créditos, cómo afectará esta tasa, esta política monetaria realmente, que hay que tener muy pendiente. Así que eso lo veremos ahí en nuestro segmento de Canal Financiero. Con esto haremos una breve pausa y al regresar entonces con nuestro invitado. ¿Sabías que durante la lactancia tu leche es más digerible para el bebé porque es de la misma especie? Por ejemplo, la leche de vaca es buena para el becerro, la de chiva es buena para la chivita, pero la leche tuya es la mejor para el humano, que en este caso es tu bebé. A través de tu leche le pasas inmunoglobulinas al bebé que hace que sea más resistente a enfermedades alérgicas y a enfermedades respiratorias. Tu leche no te costará ni un centavo. ¡Es gratis! Entonces, ¿por qué comprar la leche de vaca si la tuya es gratis? Mamá, queremos informarte sobre la importancia de darle a tu bebé la leche que tú produces a través de tus senos. ¿Sabías que el hecho de abrazar a tu bebé para que la piel tuya y la de tu criatura se junten, hacen una relación emocional entre el bebé y tú, que nadie, nadie más que tú, pueden ofrecer a ambos? Cualquier persona puede darle un biberón a tu bebé, pero únicamente tú puedes amamantar a tu hijo o hija.
Nuevo Diario, primer medio con una aplicación de noticias en el país. Primer medio informativo dominicano en utilizar Instagram. Primer medio informativo local en tener presencia en Snapchat. El Nuevo Diario es el primer medio en transmitir en redes sociales. Y nos alegra contar con 623 mil seguidores en nuestras redes. Y seguimos creciendo. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. Bermellón Working Dreams te ofrece los servicios de hoteles, excursiones, paquetes turísticos, boletos aéreos, seguros de viajes, cruceros, congresos y convenciones, viajes de incentivos, eventos sociales y corporativos, con servicios locales e internacionales. Tus aventuras, eventos y proyectos hechos realidad. Llámanos al 809-435-3032. Bermellón Working Dreams. Bermellón Working Dreams te ofrece los servicios de hoteles, excursiones, paquetes turísticos, boletos aéreos, seguros de viajes, cruceros, congresos y convenciones, viajes de incentivos, eventos sociales y corporativos, con servicios locales e internacionales. Tus aventuras, eventos y proyectos hechos realidad. Llámanos al 809-435-3032. Bermellón Working Dreams. Bermellón. De regreso en su programa La República por el Nuevo Diario. Gracias a todos aquellos que están conectados. Recordando que pueden enviar sus comentarios a aquellos que están conectados. Vimos un gran número de conectados en vivo en cada una de las plataformas del Nuevo Diario con relación a este tema especial que vamos a hablar. El tema del manejo de la delincuencia, el tema del manejo del crimen en República Dominicana. No es solamente que el tema del crimen sea con una tarea de manera dura, de mandar militares. No lo vemos mal, pero faltan otras cosas. Hay que hacer un clúster aquí institucional donde debe acompañar fiscales. ¿Que no hay suficiente? Bueno, pónganlo de manera regional. Porque estas personas, si son apresadas, deben ser sometidos a la justicia. Porque hay que ser justo también, independientemente de lo que sea, hay que hacer las investigaciones del lugar. Pero tú tienes una Dirección General de Impuestos Internos que maneja el tema de la matriculación de los vehículos que sean encontrados ahí, tantos motores, pasolas, carros, todo tipo, para esa verificación. Otra cosa es el tema de lo que es la DGCET, obras públicas. Pero hay que poner otro agregado ahí. No solamente es ir a estos barrios a llevarnos preso al primero que veamos ahí o dar temor, porque esta misma acción ha sido siempre en cada uno de los gobiernos. Hay que actuar de manera inteligente, pero hay que verificar en el sector cuáles son las oportunidades. Hay que llamar al ministro de la Juventud, acompáñanos. Preséntanos un plan con estos jóvenes de oportunidad, porque realmente estamos viviendo en una situación difícil. Y para tratar este tema tenemos el día de hoy a Freddy Minaya, un especialista en inteligencia y seguridad, analista de estos temas, miembro de lo que es el Centro Nacional de Criminología de la República Dominicana, que lo anunciamos desde hoy, de manera, bueno, ya venimos trabajando hace un tiempo, pero de manera pública por este medio, anunciamos que estamos en la dirección de este proyecto, acompañado de quien nuestro invitado hoy, Freddy Minaya, y otros miembros que hemos estado elaborando este proyecto. Y que, señor presidente de la República, puede contar con nosotros como Centro Nacional del tema del manejo del crimen. Hemos venido haciendo relaciones internacionales, capacitaciones a nivel nacional, para los fines
de nosotros manejar el tema del crimen y cómo dar proyección e ideas para este manejo. Así que tenemos a Freddy Minaya con este tema del crimen en República Dominicana. Muy buenos días, Máximo. Gracias por la oportunidad que ustedes nos brindan de poder estar aquí compartiendo con ustedes en un programa tan especial y tan visto como La República. Así es. Para iniciar con eso, tenemos un tema que trata seguridad, que es el tema de Orlando Jorge Mera. Sí, ciertamente. ¿Cómo es que en una institución donde nosotros, que si tenemos que visitar una institución, hay personas que se le prohíbe por un tema de la camiseta, un tema de un pantalón corto, no puedes ir con tu arma de fuego a ninguna institución? Cierto. ¿Cómo accede esta persona, independientemente de que sea un amigo, hay un protocolo que se tiene que seguir en una institución por encima del incumbente que sea? Fíjate, eso es algo que realmente llama mucho la atención, porque muchas veces los ministros tienden a confiar su seguridad a personas que no son expertos. Un amigo que fue o es militar, pero que no tiene el concepto práctico y verdadero de lo que es la seguridad. Es lamentable ver lo que sucedió hoy con el ministro Orlando Jorge Mera, la situación y la condición en la que realmente sucedieron los hechos. Ahora bien, yo lo que entiendo es que en República Dominicana lo que hace falta es una planificación de seguridad. Los gobiernos han hecho inversiones maravillosas y cuantiosas en materia de seguridad e infraestructura. Lo que no han hecho realmente los gobiernos ha sido invertir en inteligencia. Señores, lo que falta en República Dominicana para terminar con el crimen es invertir en inteligencia. Máximo, me llama poderosamente la atención el hecho de que ha habido varios planes de seguridad desde el año 96 en República Dominicana y ninguno ha funcionado. Lo mismo, se quedan en la misma situación. ¿Por qué? Porque mayormente los gobiernos han estado invirtiendo en infraestructura, en vehículos, en armamento, pero no han hecho las inversiones reales, las inversiones en inteligencia. Voy a decir algo que quizás impacte en la mente de algunas personas. En República Dominicana no hay ya una delincuencia, no hay delincuencia. Lo que hay es crimen organizado, que es algo totalmente distinto. Cuando dos, tres o cuatro personas se reúnen con la intención de cometer delitos, de cometer un crimen, eso es crimen organizado, eso no es delincuencia común. Sí, ahí se pautan un tema de logísticas para hacer este tipo de fechoría. Y es donde expreso mi introducción con relación a este tema, no solamente la fuerza, Minaya. No es solamente llevar estos policías, y que no está mal. No está mal porque se necesita. En el día de ayer, unos desaprensivos atracaban una farmacia y la policía, por el tema del auge que tiene, ¿verdad?, andando en las calles, se dio cuenta del atraco y dieron la persecución. Pero no es todo. Aquí se necesita un tema de logística y de manejo de inteligencia. ¿Cómo es que se anuncia que se va a visitar un barrio? Sí, entonces se le avisa a los delincuentes de que van a visitar el barrio para que los delincuentes salgan corriendo y se muden hacia otro sector. Pero mira, volviendo nueva vez al tema de Orlando, es penoso porque yo me pregunto que hay una nueva ley que modifica el DNI. Se supone que el departamento, lo que será la Dirección Nacional de Investigaciones, el Departamento Nacional de Investigaciones, como se llama ahora, debe cuidar no solamente al presidente, sino las instituciones también, y a los ministros y los familiares de estos. Ahora, ¿dónde estaba la inteligencia de República Dominicana en materia del DNI? Porque le han querido dejar toda la responsabilidad a la inteligencia de la policía. Y la inteligencia de la policía está sumergida en una labor de levantamiento de información dentro de los sectores. ¿Qué ha pasado con la inteligencia de República Dominicana? ¿Qué pasó con la inteligencia que tiene la responsabilidad el señor Luis Soto? Realmente hemos visto un fallo generacional en los últimos tiempos. Fíjate algo, el DNI está sumergido aquí en una labor de levantamiento de inteligencia solamente política, no de la criminalidad. Aquí se verifica el crimen que cometen los políticos o los chismes que realmente conviene al sistema político. Y no se está interviniendo realmente en la criminalidad y en los sectores. Ese señor que entró hoy al Ministerio de Medio Ambiente debió pasar por controles. No importa que sea amigo, que sea familiar, debió pasar por controles.
porque una persona que porte un arma inmediatamente tenga una discusión con otra y tenga un arma de fuego cargada, puede usarla dentro de un ministerio. Entonces es penoso que los controles hayan sido vulnerados en el día de hoy y que hoy perdiera la vida el señor Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente. Ha sido una noticia que ha acaparado los titulares de impacto, a nivel mundial. De impacto. Estuve viendo periódicos en Estados Unidos, en Europa, donde hacía eco esta noticia. Pero es como lo comentamos. Hay un protocolo institucional que debe de cumplirse independientemente de quien sea el incumbente. Es real. Y lo sabemos. Hay instituciones aquí que es difícil tú visitarlas. Y si vas con tu arma de fuego, o la tienes que devolverte o tienes que dejarla ahí. Entiendo que... ¿Qué desliz? Eso pasa en la DGI. Eso pasa en el Ministerio de Interior y Policía. Pero vuelvo y repito, el asunto es un elemento de confianza y de poca capacitación al personal de seguridad. Cuando el personal de seguridad que hay en los diferentes ministerios no tiene la preparación, la formación y el interés en que los protocolos de seguridad se cumplan, esas son las consecuencias que lamentablemente hoy toda la nación está consternada con la muerte de un ministro en su despacho. Y hemos tenido ya anteriormente situaciones similares. Recordemos el caso de Juan de los Santos. El caso de Juan de los Santos, muerto en su despacho por una persona conocida, de varios disparos. Una persona, bueno, que tenía algún tipo de conflicto, de problema con Juan de los Santos, pero vulneró también por elemento de confianza. Fíjate que ahí entra el elemento de confianza nueva vez. El despacho del entonces alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos. Y es penoso, también tenemos el caso de Milton Peláez, aunque ya hace unos años, pero realmente fue una persona de mucha confianza de don Milton Peláez por una deuda, si mal no recuerdo, que también le quitó la vida. Entonces, ahora lo que nos toca a nosotros no es lamentarnos sobre lamentar, sino tomar las medidas correspondientes para que ese tipo de suceso no ocurra en otros ministerios y quizás pueda llegar a la presidencia de la República. Así es un tema de seguridad que tiene que tomarse en cuenta. Está faltando un tema de inteligencia en este manejo de la delincuencia. Hay una situación con relación a la Constitución Dominicana. En nuestro artículo 263, 264 establece lo que es el estado de emergencia. Yo entiendo que en la actualidad se amerita que se llame un estado de emergencia. Así como se hizo con el tema de la pandemia, que se tomaron medidas de la circulación, yo entiendo que el presidente debe sentarse primero con todas las entidades castrenses y tomar una decisión, por lo menos vamos a tomar un tiempo, el tema de horario, la circulación. Con esto no se impide ni se vulnera un derecho, sino yo entiendo que el auge que hay amerita a que se haya llamado un estado de emergencia. Fíjate que en ese sentido yo difiero un poco contigo, porque realmente lo que hay que permitir es que las instituciones funcionen, hacer los niveles de inversión necesarios para que las instituciones funcionen. Señores, nosotros tenemos ordenamientos jurídicos, nosotros tenemos personal calificado, personal preparado para poder realizar labores de seguridad y de inteligencia en República Dominicana. Es que están siendo mal utilizados, están siendo mal usados. Hace unos días nosotros pasamos por el Ministerio de Defensa y los controles de seguridad que hay dentro del Ministerio de Defensa son muy mínimos, máximo, mínimos los controles de seguridad. Ahí entra cualquiera, un pequeño bar que hay dentro del Ministerio de Defensa y entra en vehículo, el vehículo no es requisado. Yo soy periodista, yo soy comunicador y sin requisar el vehículo los guardias entran y cualquier persona puede entrar al Ministerio de Defensa con armas, con fusiles, hasta quizás con elementos de explosivos. O sea que es una costumbre dominicana el chabacanismo, el comportamiento cantinflesco a la hora o en materia de seguridad. Así es, lo pudimos ver y mencionaste el tema de Juan de los Santos. Una situación similar. Debe establecerse ese tema de seguridad. Se va a seguir hablando todos estos días, Minaya, con relación a eso. Hasta que cese. Sí. Pero, nosotros esperamos que sean tomadas las medidas y no que quede así. Hasta que otro tema aparezca y tumbe el tema de, como tumbaron el tema de Juan de los Santos, hasta que aparezca otro tema y tumbe ministro de Medio Ambiente. Y se quede así. Esperamos. Luis Abinader, presidente,
que ha sido muy atento, independientemente de situaciones que han pasado en su gobierno, lo que pasa es que ha tenido unos colaboradores que no le han ayudado. Yo creo que el presidente está siendo mal asesorado en materia de seguridad. Creo que las personas que rodean al presidente en materia de seguridad, que él tiene toda la voluntad requerida, está siendo mal asesorado. Las personas que están junto a él, que están con él, no le están brindando la ayuda ni los consejos necesarios. Incluso las inversiones que se están haciendo están dispersas, porque son, vuelvo y repito, como ahorita Máximo, simplemente en infraestructura. Y aquí no hay delincuencia común ya, aquí hay crimen organizado. Entonces el crimen organizado se combate única y específicamente con inteligencia. Así es. Hay un tema de política criminal. ¿Cómo entiendes tú que se está manejando el tema principal de la política criminal de Estado para el país? Y es como tú dices, yo creo que el mismo presidente Luis Abinader no tiene una asesoría en tema de inteligencia en el manejo del crimen. Y casi como tú dices, un crimen organizado. Vamos a recaer entonces en un tema especial, como al inicio tú mencionaste, el Centro Nacional de Criminología. Esta persona que hoy ha cometido un crimen en contra de un ministro de la presidencia es un elemento de enriquecimiento de información. ¿Por qué digo enriquecimiento de información? Porque la criminología comienza a trabajar ahora, en este momento. Diferenciar la criminología de la criminalística es sumamente importante en este momento, porque la criminalística simplemente trabaja en la escena del crimen, con los elementos propios de la escena de crimen. Ahora, cuando hablamos del autor, de la persona que cometió el hecho, del cerebro criminal, estamos hablando entonces de criminología. Y es importante que ahí entre el estudio, la conformación del análisis del comportamiento de ese individuo, de ese ente criminal que hoy le cegó la vida al ministro Orlando Jorge Mera. Entonces, hemos sido enfáticos durante varios años, ahora con el Centro Nacional de Criminología, la Unidad de Análisis de la Conducta Criminal que hemos analizado durante tanto tiempo, que los gobiernos no estudian, no analizan el comportamiento del cerebro criminal. No estudian y no analizan el comportamiento del criminal a la hora de la comisión del hecho. El caso de Juan de los Santos concluyó y terminó, y yo le aseguro a ustedes que en ningún momento se ha hecho una evaluación de la conducta criminal de la persona que le quitó la vida a Juan de los Santos. Nos vamos más lejos. El Centro Nacional de Criminología, que viene haciendo capacitaciones, estos que están presentes aquí, tenemos la dirección de este centro. Y se ha avanzado mucho con estas capacitaciones, principalmente en lo que es el perfil criminal. Aquella tipología de César Lombrosio. ¿Qué estudio y análisis está haciendo la policía de ese perfil criminal? No solamente es ir a aquellos barrios, ¿verdad?, marginados, donde muchos jóvenes tendrán mucho cabello, tendrán trenza, tendrían tatuajes, donde tienen el derecho a tenerlo. Pero hay un análisis de una perfilología criminal, es decir, ese perfil criminal, como lo establecido César Lombroso, ¿verdad? Ese delincuente nato, ese que está la ahí. La perfilación criminal. Pero estos policías están preparados para esto. Realmente entendemos que creo que falta en eso, para capacitar a estos policías con relación a esta verificación de esos perfiles criminales. Fíjate que en la Dirección Central de Inteligencia de la Policía, que dirige el general Paul Cordero en este momento, sí se ha profesionalizado, se ha tecnificado y se han preparado a diversas personas en materia de inteligencia. Realmente la inversión que se ha hecho en recursos humanos dentro de la Dirección Central de Inteligencia se le ha sacado mucho provecho. Sí hay personas que han sido formadas en materia de perfilación criminal, sí hay personas que han sido formadas en materia de conducta, análisis de conducta. Lo que no existe dentro de la policía, y es una recomendación que nosotros hicimos, son los analistas criminales, los analistas de inteligencia. Sí existen muchos, pero la idea de crear analistas, que ya se la pasamos al director de inteligencia, de manera formal,
señores, no solamente analistas miembros de la policía, sino analistas civiles contratados por la policía. ¿Cuántas personas en este país no somos profesionales en materia de inteligencia, nos hemos capacitado dentro y fuera del país en materia de seguridad y de inteligencia y no pertenecemos a ninguna institución? Ahora sí brindamos un soporte y un apoyo a la inteligencia de República Dominicana en diversos aspectos. Ahora bien, nosotros sí queremos que la Policía Nacional enfoque un cuerpo especial de criminólogos y analistas de inteligencia a los fines de poder nosotros combatir la ola de criminalidad que arropa la República Dominicana. Volvemos al tema del Centro de Criminología, ponerlo a la disposición de la Policía Nacional, ponerlo a la disposición de la Procuraduría General de la República, a los fines de que nosotros podamos apoyar en cualquier área de la criminología y quizás también de la criminalística, en que ellos tienen los equipos necesarios, a la Policía Nacional. Así es, Eric Cuevas está conectado también, te manda saludo. También Rafael Pereyó manda saludo a Freddy Minaya. Felicitaciones por el tema, que dicen aquí que eres el especialista número uno en ese tema de inteligencia. A Freddy, siempre con el Centro Nacional de Criminología y tanto el Instituto de Capacitación y CAP, hemos tenido muchas capacitaciones con relación al tema de la seguridad, la inteligencia. Así que entendemos que el gobierno puede contar con nosotros, la Policía Nacional puede contar con nosotros como Centro Nacional de Criminología para la República Dominicana. Con esto vamos a otra pausa comercial y al regresar nuestra parte final del programa. ¿Sabías que durante la lactancia tu leche es más digerible para el bebé porque es de la misma especie? Por ejemplo, la leche de vaca es buena para el becerro, la de chiva es buena para la chivita, pero la leche tuya es la mejor para el humano, que en este caso es tu bebé. A través de tu leche, le pasas inmunoglobulinas al bebé que hace que sea más resistente a enfermedades alérgicas y a enfermedades respiratorias. Tu leche no te costará ni un centavo. ¡Es gratis! Entonces, ¿por qué comprar la leche de vaca si la tuya es gratis? Mamá, queremos informarte sobre la importancia de darle a tu bebé la leche que tú produces a través de tus senos. ¿Sabías que el hecho de abrazar a tu bebé para que la piel tuya y la de tu criatura se junten hacen una relación emocional entre el bebé y tú que nadie más que tú pueden ofrecer a ambos? Cualquier persona puede darle un biberón a tu bebé, pero únicamente tú puedes amamantar a tu hijo o hija. El Nuevo Diario, primer medio con una aplicación de noticias en el país. Primer medio informativo dominicano en utilizar Instagram. Primer medio informativo local en tener presencia en Snapchat. El Nuevo Diario es el primer medio en transmitir en redes sociales. Y nos alegra contar con 623 mil seguidores en nuestras redes. Y seguimos creciendo. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. Bien, de regreso en su programa La República, muchas personas conectadas. Entre estas, ahí tenemos al amigo y abogado Héctor Guerrero, de Guerrero Gil y Asociados, a quien le mandamos un saludo, que en lo pronto estará también siendo parte de los amigos que están aquí de apoyo, tanto como Bermellón, Acizarril y los demás. Así que lo esperamos a Guerrero Gil y Asociados. Y con esto, damos paso a nuestro amigo Henry Brito en su espacio Canal Financiero, a ver qué nos trae. Muy buenas tardes, esto es Canal Financiero para la República a través del Nuevo Diario. Y estos son los titulares. Congelan precios de todos los combustibles y el gobierno dispone de más subsidios. Más de 34.330 millones de dólares estarían siendo invertidos en el turismo dominicano en los próximos años. La Dirección General de Impuestos Internos avanza en la elaboración de un reglamento para cobrar impuestos a plataformas digitales. Esperamos que este reglamento sea hecho en base a un consenso, no es una imposición, para que no haya que aplicarlo dos veces, sino que las
normativas de ese reglamento sean para aplicarlas ya sin ningún tipo de inconveniente entre las partes. El monorriel de Santiago movilizará 200.000 pasajeros diarios. Bueno, eso solo merece Santiago, la segunda ciudad en importancia de la República Dominicana, con gente maravillosa. Santiago es algo fuera de serie, encantador realmente, la gente de Santiago. Tengo muy grandes amigos allá. Por otra parte, algo que nos afecta mucho es el nuevo aumento de la tasa en la política monetaria del Banco Central de 5.50 a 6.50. Esto se verá reflejado en los préstamos nuevos y en los préstamos antiguos de tasa variable. También, señores, Italia advierte acerca de la guerra mundial del pan y dice que ya ha comenzado. Pues esta es una guerra que se debe al bloqueo de cereales de Ucrania por parte de Rusia, la situación de este conflicto bélico. Y sabemos que pronto se va a reflejar en todo el mundo, especialmente en América Latina. Oigan esto, señores, unas 70 compañías inician la mayor prueba piloto de una semana laboral de 4 días. Eso es en el Reino Unido, con el mismo salario, y es la mayor del mundo hasta el momento. Recordemos que hemos tratado este tema en otras ocasiones aquí en la República y hemos propuesto que se implemente esta semana laboral de 4 días con el mismo salario. Y les voy a decir algo, señores. Nosotros estamos haciendo esta propuesta como la hizo Canadá, Islandia, Finlandia, España y ahora el Reino Unido, porque la sociedad dominicana necesita un escape urgente. Estamos viendo lo que está sucediendo con la criminalidad y la delincuencia, con la depresión, que es una pandemia del siglo XXI. Estamos viendo los índices de, no solamente de depresión, sino lo que se deriva de todo esto, los feminicidios, los suicidios, el alto costo de la vida. Entonces, en esos países avanzados, están tomando esa medida porque saben que puede ser una medida que redunde en beneficio tanto de las familias y de la clase obrera, de los empleados, como también para las empresas, la productividad de las empresas. Y nosotros proponemos esa semana laboral de 4 días precisamente por lo que hemos descrito, la situación que está viviendo la colectividad dominicana. Esperamos que lo tomen en cuenta las autoridades y que alguien también se haga abanderado de esta causa para que se haga este programa piloto de 4 días laborables en la semana y un piloto de 6 meses, sencillamente un piloto de 6 meses en el que las empresas se den cuenta de que realmente se mantiene o se aumenta la productividad, como ha sucedido en otros países donde se ha llevado a cabo este ejercicio. Y les tengo, señores, los puntos para que usted equilibre su bienestar financiero. Son sencillos, son 4 puntos que usted son imperdibles. Usted lo hace hábitos, el hábito de ahorrar, ahorre, sobre todo si puede ahorrar con el sentido de invertir. Ahorre el 10% de sus ganancias. Reduzca el consumo de gastos, compras por gratificación. ¿Qué es una compra por gratificación? Que usted pasa una semana difícil, polvo de Sahara, tapones, 20 mil cosas, y usted dice cuando va al mall, ay, yo me lo merezco, y se lo compra sin necesitarlo, solamente porque le gustó. Y es justo que usted se compre cosas para usted, pero también piense fríamente, piense estratégicamente cómo mantener ese bienestar financiero que usted al final de mes no diga, no alcance otra vez. Entonces, reduzca todas esas compras que son por gratificación y compras compulsivas. También deseche la presión social. Claro, nos vamos fin de semana con resort. Tiene que ir con nosotros, tiene que ir. Bla, bla, bla. Y ahí está usted enganchado en ese resort, pero ya debe otro resort. Entonces, esos son gastos de presión social. Y establezca metas pequeñas, metas realistas, de acuerdo, señores, a su realidad. Cosas que usted pueda alcanzar poco a poco, poco a poco. Recuerden que un gran viaje y una gran aventura comienza con un paso. Con un solo paso, pero tiene que ser un paso bien dado. Hasta aquí Canal Financiero para la República y el Nuevo Diario. Gracias, buenas tardes. Bien, de regreso después de tener a Henry Brito con el espacio Canal Financiero. Deben seguir al Canal Financiero @Canal Financiero CF
en lo que es nuestras redes sociales de Instagram. Ahora estaremos presentando, visualizando aquí en pantalla, el logo del Centro Nacional de Criminología de la República Dominicana para que puedan dar conocimiento del mismo y puedan seguirlo en las redes sociales con relación a este trabajo que venimos haciendo y desarrollando, capacitando en el tema de la criminología de manera general para la República Dominicana, ya con acuerdos y capacitaciones internacionales. Así que ahí tienen el logo en pantalla para que lo puedan seguir, aquellos que están conectados puedan darle a seguir en lo que es Instagram, las redes sociales del Centro Nacional de Criminología. Aquí de nuevo, el tema de Orlando Jorge Mera, lamentoso para República Dominicana, lamentoso para su familia. No hay forma de que podamos iniciar este programa y no terminar sin tocar el mismo tema. Hay una situación que tiene que verificarse, un tema de seguridad y lo que sea, pero ahora mismo lo más importante son nuestras condolencias a los familiares. Las repetimos, al igual que el inicio, y damos nuestras condolencias tanto a su hijo, diputado. Y con esto comparto un proverbio que me dio realmente mucho con esta noticia. Dice Proverbio 16:28, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Hay una amistad que se rompió con la muerte de uno de estos. Lamentable, una situación de luto para el país. El presidente que está saliendo mañana hacia la cumbre de las Américas, imagino que externa también todas las condolencias a los familiares y cada uno del sector político en general. Más allá de un tema político, es un tema realmente doloroso para todo el país. Todos los días muere una persona. Todos los días muere una persona aparte del crimen, de salud, por atracos y demás. Pero en el día de hoy, de esa manera, como fue muerto realmente, una figura como lo es Orlando Jorge Mera, hijo de un expresidente, una familia totalmente política, una hermana abogada, especialista en una materia tan interesante en el país. Nuestras condolencias desde la República mediante el Nuevo Diario para cada uno de estos. Nos despedimos. Gracias a Dios que nos permitió estar conectados otra vez en este programa. Y los esperamos en la República la próxima semana.